Mire, yo lo que le vengo a decir, ¿verdad? Es que yo no sé cómo usted puede andar con un hombrecito así. Dígame, ¿qué es lo que tiene de bueno ese hombre? Si ni bonito es. Saber qué le ha visto usted, ¿verdad? No, es que yo ya no ando con él. Ya les iba a decir a ustedes desde hace tiempo que yo ya no ando con él. Mire, ¿y usted cree que a nosotros la gente no nos cuenta que la ven encharralada con ese hombre por ahí? ¿Que la ven en la Vega de los Ríos? No, pero eso fue antes. ¡Fue antes! Usted nos quiere ver la cara de pasmada a nosotras dos, ¿verdad? No, es que no se enojen. Yo de verdad se los digo que yo no ando con él. Está ¿qué es lo que somos brutas, quizás, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que acordamos? ¿No acordamos que usted ya no iba a andar con ese hombrecito? No, no, dijo sí. Yo de verdad, mire, yo le dije a él que ya no quería nada con él, pero él todavía me anda diciendo que regresemos y por eso es que yo hablo con él todavía. Pero es que usted no tiene ni que usar la palabra con él, pues, porque eso es lo que dijimos, a usted no le conviene ese hombre. Ah, imagine que usted de burla le sirve a la gente. Sí, yo ya sé eso, porque como él trabaja en el campo, ¿verdad? Por eso ustedes quizás ya no quieren que ande con él. Es que usted merece a otro tipo de hombre, ¿verdad? Que trabaje pero en otras cosas, no solo en andar para arriba y para abajo mochando palos. Eso no le conviene a usted. O dígame, ese hombre, ¿de qué la va a sacar a usted? No la va a sacar de pobre, ¿verdad? Sí, pero como yo a él sí le he querido así bastante, yo ya le tengo bastante aprecio a él. Pues sí, pero acuérdese que uno de aprecio ni de amor no vive. Pues usted tiene que ver otras opciones de hombres. Y acuérdese que nosotros dijimos de que usted lo iba a dejar, pues, porque si usted quiere como mantener nuestra amistad, ya sabe lo que tiene que hacer, lo que le conviene. Oye, vea usted si prefiere un hombre o sus amigas, allí queden usted. No, pero ustedes solo para eso me dicen de que platiquemos. Y ya les iba a decir, pero les iba a dejar. Pero es que nunca nos dice la verdad. Pero mire, usted tranquila, que ese hombre va a ser para usted, porque va a ser para usted. Usted me va a ayudar. Yo le voy a ayudar en todo. Giovanni, ven un ratito. Pero tiene agua ahorita usted, porque si no bien puede ir de una carrera a la casa a traerle el agua. Sí, que ya me está terminando el agua. Porque... Es que ya no iba a venir a verme, mía. Es que lo que pasa es que como yo estaba lavando alguna voladita de allí de la casa, no podía venirme. Ay, yo voy a esperarla, aquí está, mire. Ah, no, pero ahorita no me agarre la mano. Imagínese que pase gente y nos mire, mejor no. Creo que pena le da agarrarme que deja la mano, que ya no le gusta, ¿sabes? No me da pena. Lo que pasa es que mejor no. No hay que agarrarnos la mano porque la gente puede pensar cualquier cosa. Y eso no creo que lo piense la gente, pues ¿quién nos va a ver a Kimber en el caminito este? O tal vez pueda ser que sí, va, porque hay bastante gente que está, queda villano por ahí, va. Ajá, sí, pero mire, yo solo un ratito venía a verlo y ya me voy. No, hombre, ya se va a ir, hombre, y ya acaba de venir, hombre. Sí, pero yo tengo que ir a hacer otras cosas, entonces no me puedo estar aquí. No, hombre, yo no, salud, oiga. No, que ya lo iba dejado. Bichas. Grandísima mentirosa. ¿Y ustedes qué estaban haciendo aquí? Vigiando, me andaban, ¿verdad? Pues viendo a ver si nos estaba diciendo la verdad. Es que lo que pasa es que como yo lo quiero, por eso lo vine a ver, aunque sea un ratito. Nosotros lo único que le vamos a decir es que usted no lo deja, olvídese de nuestra amistad, oiga. Ajá. Ahí vaya lo que bichas, le conviene más. Bichas, pero ¿cómo me van a decir eso si yo a ustedes también las quiero? Bichas. Buenas. 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 Si me da miedo, yo mejor me voy. No, dígale lo que le tiene. Buenas. Yo le voy a esperar por allá, oiga. ¿Qué le puedo ayudar? Hágalo. Ya me voy. Adiós. Adiós, pues. Es que yo le quería hacer una pregunta. Ajá, ¿de qué? Mire, ve, y usted, yo he escuchado hablar por allí de que es verdad que ya no anda con la cista, pues. No, fíjese que no, ya no ando con ella, ya, mire. Ah, ¿ya se dejaron? Sí, ya los dejamos ya con ella, porque... ¿Y ya no la quiere usted a ella? No, la verdad que no, ya no la quiere ya a ella. Entonces ya, usted ya nunca nada con ella, ni que ella lo buscara ya, usted ya no volviera. No, fíjese que tal vez ya no volviera ya con ella, porque hubieron unos malos entendidos, pero también creo que ni ella quisiera volver conmigo. Ah, ¿y usted no se siente solito, pues? ¿No siente así como ganas de tener una compañía?
La verdad que sí, necesitara tener una compañía aquí en la casa porque estar uno solito es bien aburrido estar aquí. Ah, pero fíjese que yo por eso lo venía a buscar a usted porque le quería decir si usted... Es que mire, yo no tengo novio y como usted tampoco tiene novia, entonces ahí veía usted si usted me quisiera para algo a mí. Ah, bien, me gustaría tenerla aquí, pero si quiere, vamos al río. ¿Al río? Ajá. Vamos al río y no sé si podemos ir a bañarlo, no sé. Ah, no, a bañarnos no, solo a platicar, creo que podemos ir. Va, está bueno, vamos a platicar y qué. Pase usted primero. Pues, voy a cerrar aquí primero. Ah, vaya, ¿le puedo ver la casa de allá adentro? Pues sí, puede entrar aquí sin compromiso, adentro. Qué bonita. Aquí, la ventana, aquí, ve. Mira, qué grande está allá la casa. Ya está grande la casa. Giovanni, Juan. ¿Qué fue? ¿Y qué hacen ustedes aquí juntos? Para eso quería que lo dejara, ¿verdad? Para eso me decían tantas cosas usted y la otra bicha. Es que mire, ve, usted también es bien pasmada porque ¿para qué nos hizo caso? Pues, ¿quién no quisiera andar con un hombre así como él, bien trabajador y bien guapo? Mire qué guapo es el muchacho. Y sí, trata bonito. ¿Y quién no quisiera andar con un muchacho como él allí? Usted fue la pasmada que nos hizo caso. Yo ni sé ni cómo pude confiar en ustedes si ustedes... bien raras eran conmigo y yo todavía creía que ustedes de verdad me querían y yo para no. Que ustedes no me dejaran de hablar, yo lo dejé a él, míreme. Y nosotros por eso le dijimos todas esas cosas a usted para que lo dejara, porque a mí sí me llamaba la atención él, pero ¿sabe qué? Usted ya no tiene nada que decirnos a nosotros. Sí, ya lo va a empezar a hacer. Ya lo va a empezar a hacer. Yo no entiendo qué es lo que le ve a ese hombrecito. ¿Verdad? Yo todavía no entiendo qué es lo... Uy. Yo presiento que ellas dos no van a poder. Y mi mamá me había mandado a lavar el río, pero yo le dije así que no. Que no quería ir porque ya les iba a decir a ustedes que iba a venir aquí. Mire, que yo no vengo... Yo ya me había relajado, ¿verdad? ¿Qué? Ay, que me reí cuando... por algo que digo. Ella hizo seña. Me hizo no sé cómo.